Chavalada, bienvenidos a este último programa de la fiebre viguesa, el espacio que recomiendan todos los psiquiatras para conseguir clientes. Llegamos a la recta final y nobleza obliga a realizar un peores momentos. No sin antes dar las gracias a vosotros por haber estado ahí asistiendo semana tras semana al programa y por habernos enviado tanto quejas, insultos como fotografías eróticas de vuestras partes. También agradecer a V Televisión que hayan emitido un espacio, un programa sobre Vigo, aunque sea este. Y por supuesto, darle las gracias a ese maravilloso equipo, a los Galácticos, al Dream Team, al Beluga, al mejor equipo del mundo. Chicos, os quiero tanto que os haría el amor si no os deseara lo mejor. Comenzamos por un reportaje que hace homenaje a nuestro mito y leyenda favorito, Ícaro. Nos vamos a volar. Hoy estamos en el puerto deportivo de San Adrián de Cobres y les voy a dar una lección a estos dos chicos que tenemos aquí, a Gaby y a David. ¿Cómo empezasteis en el flyboard? Pues empezamos el año pasado, vimos la iniciativa por el inventor Frankie Zapata, nos gustó la idea y nos embarcamos en ella. ¿Y lo realizáis solamente en verano, también en invierno? Lo empezamos a realizar a partir de Semana Santa hasta octubre, más o menos, que nos acompaña el tiempo. In the wake of dawn, I see you shine. When I feel that heartbeat, I fly so much higher. Fly so much higher. ¿Tienes que estar en vertical, en horizontal o eso es indiferente? Ahora, bueno, ahora te explicamos todo y no sé si bueno, ya tus compañeros te mirarán como te explicamos. La posición ideal para salir es piernas semiflexionadas, ¿sabes? Yo pruebo, ¿eh? Exactamente. Manos estiradas para mantener mejor el equilibrio y, súper importante, vista al frente. Vale. Me da igual que veas la calle moto, que veas el barco, pero vista al frente. Vale. La gente, ¿qué suele hacer? Mirar al agua. Si ves al agua, vas al agua, exactamente. Es fundamental, es como si haces una posición de yoga. Es decir, si estás así, te meneas. Si tienes un punto de referencia, te quedas ahí clavado. Y luego, bueno, luego hay un par de cosas más, dos o tres tonterías más, que si las haces, si haces caso al monitor, vuelas sí o sí. Bueno. ¿Y lo puede hacer todo el mundo? Si un niño, por ejemplo, si tiene autorización de los padres, ¿podría hacerlo perfectamente, independientemente de la edad? A ver, todo depende también un poco de la corpulencia del niño. A ver, aquí vinieron a volar niños de 13 años, 14, que ya tienen un cuerpo algo, ¿sabes?, grande, porque aunque el fly flota, todo flota, el manejo del agua bajo los chorros te dificulta un poco, pero sí, es decir, que volaron un niño de 13 años, el otro día vino uno de 58 años y voló a la primera, alucinó, dice que fue súper alucinante y eso, pues cualquier edad, cualquier edad. O sea que yo me pongo en estas botas que hay aquí
me las amarras bien con esos velcros que hay, está ya universal para todo el mundo. Y luego me imagino que tienes que tener una cierta estabilidad y unos huevos de la hostia. Bueno, huevos no tienes, ¿no? Pero ovarios, diría. Vale, no, no, a ver, nervios tienes que tener, es algo novedoso, es algo fuera de lo común. Entonces, al principio, estás un poco nervioso. Lo fundamental aquí son tres claves. Una, la cabeza. Es decir, no acercarte. Si no sale la primera, sale la cuarta. Pero aquí vuelas sí o sí. Es decir, eso está clarísimo. Luego, hacer caso al monitor, súper importante, porque aunque tengas la clase teórica, estás ahí arriba y como tienes sensaciones nuevas, te olvidas. Por eso está David en la moto gritándote para que no te olvides. Si le haces caso a él, pierdes el, ¿sabes? los nervios, al cabo de 5 minutos le haces caso al monitor, luego sonríes y disfrutas. Aquellos que ya nos conozcáis, lo mejor que puedo deciros es haced algo útil de vuestras vidas, apagad la televisión e id a hacer running, posiblemente de la mejor manera con las maletas para salir del país. Aquellos que no nos conozcáis, vamos a empezar a mostraros lo que es el programa con un primer reportaje que aúna nuestros dos pilares fundamentales, la calle y la música. Nos vamos al Festival de Portamérica. Expresiones de satisfacción ante lo que va a ser el evento del milenio. Habrá roces, cariños, amores que nacerán, grupos que se derrumbarán, Twitteres, Facebooks e Instagrams arden ya en Portamérica. Vamos a disfrutar de este evento sin igual. Estáis aquí por One Direction, ¿no? Sí. Es el día de la cita, he traído margaritas del jardín de mi casero. En la plaza de repente yo te veo entre la gente, me resbalo, pego el suelo. Te tiendo la mano, te prendo triste trapo, te apartas un poco, me dices que estoy loco. Está en mi garganta, está. ¿Está bien el nivel de hipsters aquí en Galicia? Sí, muy bien. Está, yo creo que es más de la media española. Cuando dices muy bien, pues se ve que vienes realmente impresionada. ¿Qué es lo que has visto, hija? Bueno, impresionada tampoco, pero bueno, sí, he hecho un vistazo alrededor. Hay mucho hipster, mucho moderno, sí. ¿Cómo es la preparación para el evento de moda, para el festival importante? ¿Cuántos meses, cuántos días, cuántas horas llevas para elegir vestuario, atuendo y compañía? Pues que yo soy un poco especialito para esto, pero creo que la gente no se raya. Aquí tienes tu modelito, el rollo es muy tirado y con lo que tienes ya tiras. Bueno, ahora con Facebook queda para siempre. ¿Te imaginas estar etiquetado feo en el festival, rodeado de gente estando bien? Se borra la foto, por supuesto, se borra. ¿Vosotros estáis aquí por el ambiente o por la música? La música. En concreto, ¿por qué músico? ¿Sois más de Vetusta Morla o de Iván Ferreiro? Bueno, de los dos, pero más de Vetusta. Hay que elegir, este es un programa muy duro. Vetusta. Yo, Love of Lesbian, forever. A todo. Creímos que íbamos a romper una bonita amistad aquí. ¿Qué es mejor, que estén bien el grupo en directo o que esté mal porque uno se puede divertir más, conocer gente y luego, sobre todo, hay más retuites y te cagas en lo mal que ha estado el grupo? Pues está bien y te lo pasas bien, las dos cosas pueden ser compatibles. Sobre todo con Love of Lesbian. Sobre todo. Pero con Vetusta no siempre pasa.
Me está picando, ¿eh? ¡Qué fuerte! ¿Cómo estás viendo? ¿Qué nota le das del 1 al 50 a los gallegos como buenos hipsters? 50. ¿Estáis alcanzando el clímax y la felicidad antes de Iván Ferreiro? Sí, sí. ¿No te gusta Iván Ferreiro? Sí, 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 me gusta. ¿Qué tiene que tener para vosotros una buena moderna? ¿Unas gafas que lleven? Como se puede apreciar ahí, que se vea el ombliguillo. ¿Qué es lo importante para pasarlo bien en un festival? Joder, pero si ya, eso ya sería vicio. Pues ya estoy pasándolo bien con una cerveza. Si fuera una chavala de esas, flipo. Mira, que ya somos pros, ¿eh? No nos piques, que tenemos mucho. Ellas son pros, jamás se pelearían por un grupo musical. Lo van a compartir, pero... ¿y por un buen hipster? Tampoco. La que calla otorga. La que calla otorga. Yo soy de barba, ellas de pelaos. No, nunca nos vamos a pelear por eso. ¿Sois amigas? ¿Va a haber paridad en cuanto a quién saque la foto? Siempre ella, porque le van las selfies. ¡Hala, qué perra! Ánimos tan generosos son los que infunden valor. Hasta ahora, ¿quién ha sido el encargado de la fotografía, de la edición? ¿Lleváis Photoshop, Instagram? Instagram, todos. No, ¡ay, no está Nuria! Bueno, Nayara ya subió una... ¿Cuántas fotos? Una foto. ¿Cuántos me gustas ya en la foto? Ah, no sé, espera que te lo veo. Pero tenemos pocos, es una mala hora para subirlo. Tenemos pocos. ¿Cuál es la hora apropiada para empezar a subir la fotografía? A ver, a las 3 de la tarde, a las 3 de la tarde y a las 10 de la noche. Uno de los momentos más importantes en un festival es la capacidad de urinarios que haya. Estamos aquí en Porta América. ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Cómo? ¿Está siendo esto lo mejor del festival cuando has encontrado un baño? Bueno, casi lo mejor. Lo mejor fueron los Jayhawks y después ir a mear. ¿Qué expectativa tienes a la hora de los urinarios de Porta América? A ver si están limpios. Mínimo, limpios y papel. ¿Es una cuestión de fe o una cuestión mainstream? De fe, ojalá. ¿Va a haber selfie en el baño como lo he conseguido? Estoy aquí, vosotros no. Llevamos todos preparados. Es importante que en un festival haya algo donde picotear. ¿Qué opinas de la gastronomía presente en Porta América? Pues he probado de todo un poco. Está muy bien, la organización perfecta, está todo muy rico. ¿Estás satisfecho con las comidas en Porta América? Sin duda, sin duda. ¿Es rodearse de modernas la mejor previsión de comida? Exacto. Como organizador, ¿qué ventajas tiene a la hora de rozarse con las modernas? ¿Dónde están las mejores modernas ubicadas? Ay, pues no lo sé. Mira, yo te digo que lo que sí que no funciona para ligar es organizar un festival. Organizando un festival no se liga. Soy un embustero, por eso te beso primero. Para ti, como experto en fotografía, ¿cómo es la hipster que merece ser retratada e inmortalizada por tu objetivo? La hipster debe llevar pantalón cortito, bastante cortito, ¿no? ¿Eso es una exigencia o un deseo? ¡Exigencia! A la hora de retratar a la verdadera hipster, ¿qué es más importante? ¿El momento de la fotografía, el fondo, el encuadre, el instante, la mirada o luego la postproducción? El momento de la foto debe ser siempre congeniar con ella. Congeniar. Ese es el verbo. ¿Tenéis también trabajados los posados? ¿Los habéis ensayado? Ella sí, ella es la jefa. No, yo perfil. Ella es la reina del postureo. Vamos a verificarlo. Mira para Giovanni Cernada en nuestra cámara y ponle una expresión de postureo. Comenzamos por esa fiesta que fue Halloween, fiesta apropiada para Vigo. ¿Por qué? Porque Vigo es una urbe que ya de por sí da miedo, da terror, da pánico. Así que nos vamos a Halloween, primero recorrido musical y después las calles de esa metrópoli olívica. Por si no fueran bastante terroríficas las calles y callejones de Vigo, pues ahora en el túnel de la isla no se quedan cortos. ¡Ay, Dios! ¡Ah!
¡Ay, Dios! ¿Y a ti en Halloween qué te da más miedo? ¿Quedarte sin batería? Espejito, espejito mágico, ¿quién es la más bella de todo el reino? Pues vamos a comprobarlo, porque aquí hay unas chicas guapísimas. Buenas noches. Buenas noches, qué cuernos. Sí, sí, es que nada, te das la vuelta y ya los tienes. Ya sí. Te la lian. Sí, sí. Dicen que lo mejor podemos hacer es utilizar todos los sentidos, el tacto. El tacto mejor por delante de la vista, siempre. ¡Me cago en la puta, tío! ¡Avisa! ¿Qué monstruo te da más miedo? ¿Drácula, Frankenstein o Rajoy? Los políticos, ¿no? Sí, se da mucho miedo. ¿Casquito qué? ¿Cuál es de eso? No, asco, ¿no? Asco. Más asco que miedo. Sí. Y tienes un pollo ahí. Es un cuervo, pero el pobre está borracho, ¿eh? Ya va para allá. Mira, se tuerce. Dais un poquito de miedo. No, ¿qué va? Para nada. ¿A ti qué te da más miedo? ¿Qué me da más miedo? Los políticos corruptos, ladrones, hijos de puta. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿César, qué es esto? ¿Y no tienes miedo por tu chica que te la roben? No, que va, si está muerta, esa ya la han robado. Se la ha llevado Satanás. Ya está muerta. ¡Viva los novios! ¡Woo! Hola. Que digo yo que el otro novio se te quedó detrás, que tú vienes con dos. Yo llevo dos siempre. Sí. Así una pareja ya consolidada como la vuestra, ¿qué le tiene más miedo? ¿Al compromiso o a la permanencia telefónica? A la permanencia telefónica. ¿Qué cosas te dan más miedo a ti? Los jefes, los políticos, las mamás con la zapatilla. Los políticos son totalmente malvados. ¿Cuál es el peor de todos, el que más miedo te da? Rajoy. Rajoy es el peor monstruo este, ¿no? Sin duda, habría que acabar con él, pero bueno, a la de ya. ¡Ay, eres una muñequita de porcelana! De esas que da mucho yuyu, ¿no? Tú asesinas personas y todo eso. Ah, no. Tú eres de las buenas. ¿Qué cosas buenas haces? Yo reparto dulzura y amor siempre. Y si te empujamos así, ¿caes? ¿Qué? ¿No puedes venir más guapa esta noche que yo? Un porro mediático del culo no la puedo aguantar. Nosotros echan un porro mediático del culo en la iguana, no, ya quiero ver más. Lo flipo. Lo flipe, da como que te caes y al final lo flipa más. Flipante. No, ¿qué lo crees? Lo que ofrece la noche. ¿A ti quién te da miedo de verdad? ¿Los Pecos, la Orquesta Panorama, Ricky Martin? El Panorama, total miedo. Bueno, Ricky Martin también, sí. ¡Ay! ¡César! ¡Ay, Dios! Flipo. Buenas noches, ancianilla. Buenas noches. Ay, qué yuyu. Que digo yo que hemos ido al monte y nos, como los aberronchos, y nos hemos traído el palo. ¡Un palo! ¡Tía, joder! Que me está dando con el cesto. ¿Pero qué quieres a cambio? Porque yo no me... ¡Ay, coño! ¡Me cago en la leche! Estoy rodeada. Sí, y no está... ¡Ay! Coño, ¿ves? Aquí tenemos a otro con cuernos. Esto de que... ¡Ostras! ¿Más cuernos? ¿Y tú qué eres? Un fauno. Oh, no le hemos entendido nada, pero es bonito. ¡Fauno! Ah, vale, es un fauno. Es que no lo tengo muy claro, si es una chica o un chico. ¿Has visto lo que ha hecho la cerda de tu hija? Soy una zorra de Satán. Flipo. Sí, está flipando por colores. Este se tomó una seta en el bosque, está encantado y está flipando. ¿Ah, que sí? Tienes ojos preciosos, tú. Y sin lentillas ni nada. Seguimos por aquí, esto cada vez se va poniendo peor. ¡Eres muy chunga, tío! ¡Eres muy
vamos a hacerle caso, no vaya a ser. Aquí ya hay un poquito más de luz, vamos a respirar un poco. Eres chunga. Ya vamos. Espero que esto ya haya terminado porque es un laberinto. Ya hemos pisado hojas, nos hemos resbalado, hemos visto a la hija del exorcista, estamos ahora en Egipto. Egipto es antiguo. ¡Coño, tío! ¿Tú estabas allí? No puede ser. Que digo que Egipto es antiguo y se le nota. Casi al final lo flipa más. Flipante. No, ¿tú lo crees? Lo que ofrece la noche. Agua mineral natural, agua sana. Ligera, saludable, refrescante y equilibrada. Agua sana, indicada para dietas y perfecta para preparar alimentos infantiles. Agua sana, quita la sed y te cuida. Agua mineral natural, agua sana. ¿Quieres disfrutar de un crucero de 8 días y sin sorteos? Tras el éxito obtenido, Tempu Correduría de Seguros te regala 8 días de crucero por el Mediterráneo para dos personas con las mejores navieras. Un regalo seguro solo por contratar o traspasar tu seguro de vida o pensiones y convertirte en cliente integral. Estaba harta de tener un seguro en cada sitio. El de vida en el banco me salía carísimo. En Tempu me asesoraron para contratar el más adecuado. Entra en tempu.es o infórmate en el 986 26 14 26. Tempu Correduría de Seguros, Avenida Madrid 18. Primero pico. El leitmotiv de este programa, el origen, es solo una excusa. Realmente hacemos la fiebre viguesa únicamente para cubrir los conciertos de Georgina. Allí nos fuimos, a la sala Contrabajo. Georgina, es un honor tenerte de nuevo en Vigo. ¿Cuántas veces ya? Es que estaba sacando la cuenta hoy. Y yo creo que la primera vez vinimos en 2009. Y venimos todos los años, ¿saca la cuenta? Cinco veces. Cinco veces, muy bien, en Galicia. Qué bonito es Galicia, ¿verdad? Precioso, cada vez más. Y lo bonito es que cada vez que venimos hay más gente y más amigos nuevos y se saben más las canciones. Te llevaste una página más un capítulo que nunca terminará. Una historia vacía que extraña su final. Puedo ser la que siempre se queda atrás. ¿Conciertos cómo eres? La verdad es que me siento muy cómoda arriba. Al principio me pongo bastante nerviosa, es como cuando ves muchas caras que no conoces, pues al principio eres un poco más tímido, pero me lo suelo pasar bastante bien, ¿no? Y soy muy sincera, además el hecho de hacer canciones mías, pues como que te das el lujo de poder decir exactamente lo que sientes con cada canción. Ahora o después.
pasa cuando tienes alguna que dices, bueno, se me antoja grabar esto? ¿Lo escribes, lo grabas en el móvil, en un cuaderno? Yo soy muy desordenada, mucho. O sea, lo mismo me da por escribir algo a las 3 de la mañana como a las 10 de la mañana, no de empalme, sino de haber dormido y de repente aparezco con una idea. Muchas veces me junto mucho con personas, últimamente me da por juntarme con gente porque me dan ideas nuevas y nuevas melodías, nuevas armonías, incluso me dan nuevos acordes o nuevas maneras de tocar algo y me inspira mucho más. Entonces saco melodías y sobre eso escribo una canción. Muchas veces tengo una letra y voy directo y en 20 minutos tengo una canción. Es impredecible. Llevo componiendo desde los 15 años. O sea, llevo muchísimos años componiendo y mi vida es una canción. O sea que no hay nada en mi vida. Hay canciones que escucho que en ese momento las compuse porque se me ocurrió esa historia, pero no me estaba pasando. Y luego resulta que me está pasando eso que compuse. Entonces la vuelvo a escuchar y es como, no. Me toma más significado. Es un cuchillo para mi propia garganta. Es como, no. Sí, no quiero hablar, pero las palabras vienen y van. Puedes pensar si es bien o mal. Te juro que esta es mi realidad. Así no puedo más. Tal vez un consejo puede ayudar. No quiero letras en mis labios. Olvida el maldito abecedario. ¿Y cómo es Georgina? De forma de ser, ¿qué tal con ella todos los días? Porque supongo que al tener contacto tanto tiempo, habrá alguna vez alguna riña o algo. ¡Qué mala! ¡Malísima, malísima! Georgina es maravillosa. Tiene sus cositas ahí, es la jefa, entonces ella manda, pero se porta muy bien y trabaja muchísimo y quiere hacer todo lo suyo. Yo le digo, yo te afino la guitarra, yo te cojo, y ella, no, yo lo hago, tú te dedícate a lo tuyo y ya está. Vale. O sea que es muy fácil trabajar con ella. Trabajar con Pablo es maravilloso, yo creo que es de los mejores amigos que me ha podido regalar España. Es mi hermano, yo lo conozco desde hace casi 10 años y bueno, desde el primer momento fue mucho feeling, se hizo novio de mi mejor amiga, en un momento que vivimos todos juntos en una casa y a partir de ahí nació el proyecto de que él tocara conmigo. Lo he visto crecer profesionalmente y lo admiro muchísimo y bueno, es, no sé, es de esas cosas, de esas personas maravillosas que te regala la música y la vida. Venga, otro aplauso para Paula, muy fuerte. ¿Qué es lo más raro que has visto en Vigo? ¿En Vigo? Muchísimo le debemos a Henry Ford, la alineación en el trabajo, las cadenas de montaje, los sueldos miserables y la expansión y normalización de los vehículos a motor. Por eso nos fuimos hasta Lifevi para disfrutar, para aprender de todos los modelos de tuning
coches últimos modelos, coches de tuning, coches de últimos modelos, coches de tuning, coches últimos modelos, coches de tuning, 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 Galiesport Motor Show. Estamos en las semifinales de la Copa del Mundo de Fórmula 1. Estoy arrasando. Apartar de mi camino, domingueros. ¡Hala! ¡Vuelve al pueblo! ¡Te voy a adelantar por el interior! ¡Venga, Galifebi! ¡Andar a todo gas! ¡Ram, ram, 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 ram! ¿Cómo empieza uno en el drift? ¿Cómo empieza? ¿Cómo empieza? Buena pregunta. Porque es muy específica la técnica, ¿no? Sí. Además, te gustan los coches primero, ¿no? Después tienes que tener un coche que puse atrás para hacer drift. O si no, con freno de mano también, muy mojado, consigues. Pero lo que consiste en andar es tener un freno de mano bueno para provocar el coche. Así que provocas el coche, vas de lado y vas de gas y a controlar la dirección. ¿Cuánto hay que invertir en un coche para que sea un buen coche de drift? Bueno, un buen coche de drift. Yo, por ejemplo, tengo aquí 50.000 euros invertidos en mi coche. La adrenalina, háblame de la adrenalina. Adrenalina top. Para mí, mira, yo siempre tuve coches potentes, ¿no? Hablando desde coches con 400, 500 caballos a puxar para adelante. Pero así que probé un coche de drift, aluciné. La mejor experiencia de mi vida. Que ya no te pudiste quitar nunca. Nunca más. ¿Cuántas horas hay que invertir para ser capaz de hacerlo bien? Para comenzar no drift y para aprender, tem se practicar mucho. Cuanto más practicamos, más aprendemos. Pero esto imagino que sobre todo es una pasión personal, ¿no? Una pasión mismo. ¿Qué se siente cuando de repente haces ese giro? Es una sensación única. Es como nos esquecésemos todo y en aquel momento soltamos nos cá. ¿Qué tal la experiencia? Bien, bien, inolvidable. ¿Te gustan los coches? Sí, mucho. Sé honesta conmigo, ¿tú qué coche tienes? Un Seat Ibiza. ¿Y lo manejas así? No. Ahora al salir igual en el aparcamiento la lías parda, ¿no? Sí, sí. Pues cuidado, ¿tú qué coche tienes? Yo de momento ninguno. ¿Y si tuvieras pasta cuál tendrías? Un E30, un E36. Háblame un poco de cómo son. Pues mismamente tengo ahora aquí en el móvil la foto de un colega que tiene un E36, Pakem, motor 325, espectacular. ¿Tenéis coche? Sí. ¿Qué coche tienes? Un Saso 16. ¿Está tuneado o no? Sí, sí, sí. Entonces dime la verdad, ¿tuneando un coche se liga o eso es un mito? Nah, eso es un mito, eso es un mito. Si gastas más pasta en el coche que en la chuli, mal. Mal, ¿no? Mal, mal. ¿Tienes novia? Es ella. Muy bien, entonces, ¿gasta más pasta en el coche que en ti? Sí. Vale, está una pareja que se rompe en televisión. ¿Tú qué coche tienes? Yo qué coche tengo, un Megane Coupé del 98. Pero o sea es un clásico, eso, sí, por lo menos ahora, por edad. Ahora mismo sí es un clásico, cuando yo lo compré no. Si pudieras, ¿cuál tendrías? Si pudiera. ¿Un Megane Coupé del 99? No, me gusta un Honda, me gustan los Honda, pero claro, esto ya depende un poco del dinerito. Esto que se dice de que los tíos con un coche tuneado ligan, esto es mentira, ¿no? A ver, yo no sé si es mentira o no. Yo, para mi gusto, no, vamos. No. Es que tengo un coche súper tunero, porque un cochazo. No, para mí no. ¿Qué sería un cochazo para ligarte? Pues, ¿Un Aston Martin DB9? ¿Un 600? ¡Un 4! ¡Un X6! ¡Un X6! ¿Este coche es tuyo? Sí. ¿Estás casada? No. ¿Cuánto hay aquí invertido? Mucho dinero, más de 50.000 euros. ¿Tú crees que los hombres, cuando ven chicas, que hay varias que tienen aquí sus coches tuneados, se sienten atraídos, como los hombres creen que se sienten las mujeres, o se sienten un poco acobardados? Bueno, yo creo que se acobardan un poco, ¿eh? Siempre, ¿no? Sí, yo creo que se acobardan un poco. ¿Cómo se te ocurrió esto? Pues a base de estar en casa con la consola decía, esto se puede mejorar, y cada vez esto se puede mejorar más, y cada vez más, y esto es como cualquier otro vicio. Empiezas y es un no parar. ¿Y tú eres bueno? Bueno, sí, me considero bastante bueno, aunque en internet me meten bastante lija, ¿eh? La gente es más friki que yo todavía. Imagino que hay competiciones. Sí, hacen competiciones online, a nivel mundial, incluso hay competiciones en algunos equipos que dan dinero, hay patrocinadores de por medio, esto es un espectáculo realmente. Pero ya saben, si quieren conducir un Ferrari en un circuito profesional, honestamente, entre ustedes y yo, esta va a ser su única oportunidad. Gracias, Hugo.
Agua mineral natural Agua Sana. Ligera, saludable, refrescante y equilibrada. Agua Sana, indicada para dietas y perfecta para preparar alimentos infantiles. Agua Sana, quita la sed y te cuida. Agua mineral natural Agua Sana. Hacemos vídeo. Son tiempos de elecciones, son tiempos de cambios, de tomar decisiones. Se acercan las grandes elecciones municipales. Otros programas de televisión no tomarían partido, lo harían de una forma sibilina y oscura. Nosotros claramente abogamos por el cambio, por el futuro, por el regreso, por el 3.0 de la vida social, de la felicidad, del éxtasis. La Fiebre Viguesa presenta su propio candidato. Es más, la Fiebre Viguesa presenta el candidato. ¿Subir o bajar impuestos? Es una pregunta a la que nadie quiere contestar sinceramente. Yo voy a contestar sinceramente. Yo voy a mangar como todos. Hay muchos partidos políticos, muchos partidos emergentes, con un montón de gente, con un montón de cargos, que pelean contra la casta, que pelean contra un montón de cosas. Yo soy yo solo. La pasta me la tenéis que dar a mí y los votos también. No hay más. El barco también me gusta, pero yo hubiera colocado un portaaviones. Con cañones, con misiles, con la rehostia de armamento que invadiera todo Coya, toda la avenida de Castelao, hasta Samilla, la avenida Europa. Eso es lo que yo hubiera puesto. La gente se está centrando en problemas que parecen importantes. La gente piensa que el trabajo es importante. El trabajo no nos interesa a nadie. Lo que nos interesa son los recesos. Los recesos, cuando estás, llevas desde las 8 o 9 de la mañana y llega a las 11 de la mañana, te mandas tu bocata con tu cervecita, tu vinito. Ese es el receso. ¿Trabajo para todos? No, porque es imposible. Pero recesos para todos, sí. Recesos subvencionados por el ayuntamiento. Un vinito, un pinchito y todos felices. ¿Qué es importante en esta vida? Importante es cuando vas a abrir un cartón de leche y te pone abre fácil. Eso no es un abre fácil, es un abre difícil. La gente está
cansada de que le mientan. ¿Por qué? Por ellas. Porque donde otros no llegan, yo llego. Un espectáculo del que el mismísimo Chuck Norris, Bud Spencer o Caneda de Compostela recuerdan estaría orgulloso. Hostias como panes, ¿en dónde? En el Museo Mar de Vigo. La MMA Superfight Galicia da el pistoletazo de salida desde el Auditorio del Mar de Vigo. Escenario de conciertos, de teatros y de óperas, en esta ocasión se convierte en el ring improvisado, donde muchos campeones de Europa en diferentes modalidades de artes marciales se darán cita para solucionar esas rencillas del pasado. Dos árbitros de esta noche de la MMA Superfight Galicia. Buenas noches, chicos. Muy buenas noches. ¿Cómo tenemos esos ánimos, esos nervios? ¿Para esto hace falta pito, silbato? No, en absoluto. No, en absoluto. Está todo programado, hacemos los señalizados con las manos. Con las manos. Y los jueces ya están al orden, ya saben lo que tienen que actuar y cómo tomar riendas al orden de hacer las cuestiones pertinentes, que el árbitro central es el que dirige un poquito la pelea. Bueno, ¿tú qué opinas de mi preparación? ¿Crees que yo podría ir al ring así, de esta guisa? Sin el calzado es probable que sí que pudieras. Con este calzado tú me penalizarías, ¿no? Sí, más bien porque podrías hacer un agujero en el tatami. ¿Qué castigo me impondrías? Una pena de multa a razón de 10 euros cada día durante un par de meses. Cuéntanos, ¿de dónde eres? ¿Por qué has organizado esto? ¿Cómo se te dio esta locura? Y la segunda vez, además. Esa es una modalidad de artes marciales, ¿no? Una mezcla de artes marciales. Entonces, se originó en Sudamérica, ¿no? En los Estados Unidos, ¿no? Comenzó con el tema de Vale Tudo, llamado de Vale Tudo, y luego después cambió con el nombre de MMA, ¿no? Entonces, empezó con... tuve tus reglas, ¿no? Tu reglamento. Entonces, acabamos así. En un ring, ¿no? En un combate, si pudieses escoger a tu contrincante, ¿a quién elegirías? ¿A Rajoy, pues por cómo se escabulle de los golpes? ¿A Rafa Mora? ¿A quién elegirías? Si no hay árbitro, a Rajoy, el primero. ¡Ahí! A Rafa Mora. Sí, no, porque es tonto. Sí. Sí. Básicamente por eso. ¿Tú crees que le daría seguido, no? Sí, supongo ya que sí. ¿Qué es lo más difícil? ¿Un combate con Tyson o una discusión con la suegra? Bueno, yo tengo una buena suegra, así que el combate con Tyson es más difícil. Bueno, ¿qué tal la experiencia? Muy bonita, muy bonita, muy de cerca. ¿Vamos conociendo a los chicos? Sí, vamos conociendo a algunos. ¿Cuánto de cerca? ¿Hasta el punto de que te ha salpicado la sangre, algún diente o algo? No, tanto no, pero ha impactado bastante. La verdad no me lo imaginaba así. Anima ya a las chicas, anímamelas. Bueno, pues mira, que se preparen. Aquí tienes un ejemplo. Prepararos. Poco a poco se irá forjando para llegar a ser una campeona. Pues yo animo a todos a que vengan, disfrutéis y bueno, que cada día pues haya más expectación en este tipo de deporte. ¿Cuántos coches has cargado, has tirado de barcos, de submarinos, de camiones, de trailers y de personas? Los siguientes son aviones ya. ¿Cuánto pesas ahora? Ahora 172.800. 172.800. ¿Tú me puedes coger en el colo para hacer una demostración aquí a César y a todos los galleguiños? ¿Quiénes van a estar aquí esta noche? Bueno, tenemos luchadores de Portugal, ¿no? Son luchadores profesionales. ¿Qué son esos pitufos que están ahí de azul? Sí.
pero tenemos Portugal. Ya se les nota el odio, vienen ya encendidos de casa. No tengo odio, mire qué cara de bonitos tenis. Sí, ¿no? Sí. Entonces, tenemos dos equipos de Portugal, tenemos una equipo de Zaragoza, tenemos un equipo aquí de Vigo, de Ferrol, tenemos una equipo de Benavente, tenemos también de Madrid y Barcelona. Llegamos al final, al desenlace, lo cual nos llena de tristeza a mí en lo personal, porque ya no volveré a ver a César hasta mañana, cuando me despierte de un codazo. La pregunta obligada es a nuestras telespectadoras y compañeras hoy, ¿cómo han visto el programa? ¿Cómo que nos lo muestren con expresividad? Mel, ¿cómo te ha parecido la fiebre viguesa? ¡Uf! Tienes toda la razón. Anaís, ¿cómo ha sido este capítulo de hoy? Sin palabras. Rosa, tú que eres una gran fan del programa y de César. Impresionante. Pues estas han sido las mentiras de hoy y ha sido todo. Nosotros nos vamos. ¿Por qué? Porque es la única forma que tenemos de poder volver. Esta tercera jam, ¿de dónde viene y en qué consiste? Primero, esta tercera jam viene porque después de la primera y la segunda quedamos con muchas ganas, creo yo. El tema de esta jam, en la edición para televisión original del show de The Supremes y The Temptations, las siglas en inglés del espectáculo televisivo lo llamaron Taking Care of Business, cuidando del negocio. Yo creo que aquí, aunque en el cartel no quedaba muy bien, aquí la idea es un poco lo mismo. En Vigo a todo el mundo le gusta este tipo de música, pero hay poco movimiento. De hecho, alguien se sube a tocar un tema de estos y todo el mundo lo conoce, pero nadie sabe cómo es. Entonces, la intención, pienso yo, es un poco fomentar ese tipo de música, ese tipo de consumo de esta música que a la gente le gusta, pero que no tiene oportunidad. ¿Por qué ese enfrentamiento entre Supremes y Temptation? Porque es la música negra, ¿no? Que al final todos queremos ser negros, sentir ese swing, ese flow, que desgraciadamente no lo tenemos. ¿Cómo se prepara una para ser negra? Eso se tiene que sentir. Eso lo tienes que llevar dentro. La jam de hoy? Pues muy bien, con mucha gente y que salen muy contentos por este espectáculo que brindamos aquí para la gente. La posibilidad de escoger grupos, aunque ya estén muertos, aunque sean chope, sí. Que te gustaría ver en una jam, ¿qué dos grupos mezclarías? Hombre, yo mezclaría a los Who y a los Doors, y ya me podía morir ese día. Los Rolling y
Beatles, tal vez. Me encanta Nina Simmons, por ejemplo, y Ray Charles, por supuesto. Me molaría un montón. Una fantasía musical así, sucia, perversa, no sé, Backstreet Boys con One Direction. Sería un poco... Un poco zumba. Un poco zumba, sí. Una mezcla y... Pero estaría guay, las mezclas molan también. Por ejemplo, para compartir piso, piso de estudiante, ¿qué preferirías? ¿Backstreet Boys, Bob Marley, Los Doors? ¿Por dónde tiras? ¿Las Spice Girls? Las Spice Girls, mejor. Con Janis Joplin. Me encantaría, o sea, pudiera resucitar, aprender, o sea, se pudiera transmitir a su voz, se pudiera aprender a su voz por las mañanas. Si ese café que me pisara por las mañanas llevara un 1% de su voz, me encantaría poder convivir con ella. ¿Qué crees que sería mejor para compartir piso femeninas de Vigo? ¿Heroínas? ¿Marvelton? ¿Quién da más problemas? Hombre, no las conozco tanto, pero yo soy más de las heroínas, soy más underground, así, más Velvet y bueno, me gusta más esa onda, sí. ¿Hombres G, Siniestro Total, Auri? ¿Cuál? Cante que de Macao. ¿Qué mezclarías más? ¿PSOE con Podemos? ¿PP con Ciudadanos? ¿PP con Podemos? Yo los metería todos en un paquete, les pondría un sello y los mandaría muy lejos, a todos, muy lejos, muy lejos. PP con Podemos, para ver qué pasa. ¿Te gusta lo fuerte, lo duro? Claro, joder. ¿Cómo sois a la hora del playlist, de la creación de las listas? ¿Asamblea tipo Podemos o más jerarquía como el Partido Popular? Aquí hay una jerarquía muy estricta. ¿Adrián Soya? No. No. Tú sabes cuál es la jerarquía, no lo sabes, te lo tengo que decir. Yo trabajo en televisión, no sé nada. Mójate. Aquí la jerarquía es Güiza. ¿Quién manda realmente? ¿Güiza o sabemos que es Adrián Soya? Bueno, es una pregunta complicada. Adrián Soya es el tercer hombre. El Adrián está en todas, ¿eh? El tío. Es incombustible. No para, ¿eh? ¿Y cómo maneja los dedos? Chicas, venid a ver una jam session. Como se te pregunta algo positivo sobre Güiza, no vamos a tener batería en la cámara, mejor te pregunto algo negativo. Para lo bien que canta y lo mucho que curra, tenía que estar haciendo más cosas. (Risa)